Hello, qué barbaridad, estaba hablando en mute. Ya yo esperando que me contestaban y dije, ¿por qué no me contestan? Sorry, guys. How are you guys today? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yes, I know, Karen. I'm sorry. Hi, Samar. How are you? Hi, I'm great. I'm And you? good. Thank you for asking. Okay, very good. Awesome. Yeah, I'm sorry. Yo sí, bien feliz. ¿Y esta gente por qué no me conteste? Dije. Y yo era la que estaba en mute ahorita. I'm sorry. All right, guys. Me alegra verlos de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal su fin de semana? How was your weekend? It was relaxed, teacher. Awesome. I'm Yes. happy to hear that. Yes. What about the rest? What about the rest of you? Good. Good. Okay. Con a little work. I understand. Sí, me imagino. Me imagino. Pero me alegra que esté por acá. Ya a comenzar la clase. Guys, antes de que comencemos, ¿tienen alguna pregunta con la plataforma? Recuerden que esta semana, para el viernes, si no me equivoco, se tiene que haber finalizado el midterm test, right? El examen de medio curso. Yo sé que las primeras 2 semanas siempre son un Good poquito. evening, miss. Good evening, Jocelyn. Las primeras 2 semanas siempre son un poquito pesadas porque son 3 contenidos los que se tienen que cubrir. Pero ya las últimas 2 semanas son un poquito más relajadas porque solo son sección 4 y sección 5. So, are there any questions with the midterm test? Sorry que no les pude contestar en el chat, por cierto. Este fin de semana sí he estado bien ocupadita. Me tocó trabajar el sábado y el domingo. Así que fue no planeado del domingo. All right? Así que I'm sorry. Pero no sé si hay alguna pregunta, guys, con la plataforma o algo del test. Yo sé que ya un par de ustedes ya lograron avanzar hasta ahí. No se preocupen si no han llegado al examen. Recuerden que tenemos hasta el viernes, right, para hacer el examen. So don't worry, you still have time. So no questions. Vi que estaban preguntando por acá. Section 4, exercise 4.6. Carol dice que tiene problemas con la computadora. Iván también no creo que lo pueda solucionar, dice. Saúl, I'm sorry que no le pude contestar. Les estaba comentando a ellos de que no sé si estará por aquí, Saúl. Ahí se está sentando. Hola, Saúl. Me tocó trabajar ayer también, así que siento mucho no haberle contestado, pero ahorita podemos revisar la sección 4 si usted gusta, Saúl. Y así, para cuando ya lleguen los demás, ya van a tener la copia. No, mentira. Right, so si gusta, quiero ver qué dijo sección 4. 4.6. 4.6. Vamos a ver la 4.6. Vamos a ver. 6. Midterm test. Este no. Déjenme solo pasarlo ahí. Rápido. 6. Aquí está. Ah, pero entonces sería el 4.8. Yo estoy leyendo mal. Quiero ver. Saúl, dígame si yo estoy mal. Yo creo que yo estoy confundida. Déjeme enseñar a dónde estoy, porque creo que ando perdida. Enséñame las direcciones ahorita. Quiero ver, solo déjenme cerrar esta presentación. Quiero ver. ¿Sería esta, Saúl? No sé si sería la 4.4. Estará por ahí, Saúl. Sí, ahí lo veo. Hola, teacher, dígame. Hola. ¿Cuál era la sección
que preguntó, pero ahorita en la tarde era la 4.4 o la 4.6. Permítame, quiero ver. Sí. La 4.6. 4.6, ok, permítame. El ED. La número 8. Espérame. No se me pasó. Esta 4.6. Solo que me sale una discusión acá en la 4.6. Olvídalo, estoy en el de principiante. I'm sorry. Me tengo que ir acá. Qué pena con ustedes, guys. I'm sorry. Sería la 4.6. Vámonos a la 4.6. No problem. I'm sorry, guys. Thank you. Es que acabo de terminar con el grupo de principiantes. Me tengo que cambiar el chip a intermedio ahorita. 4.6, aquí está. Sí, yo bien asustada que veía el video y decía, no, pero ese video no puede ser. All right. So, 4.6 dice ahí. Y es la número 8. So, the 4.6 dice, complete questions 1 to 5 with comparatives. And question 6 to 10 with superlatives. Use the adjectives given to you in the brackets. Right? Ah, de las 6 a la 10, 6 por acá son superlativos. Right? So, los superlativos, los comparativos y los superlativos le están pidiendo ahí. Right? So, digamos los comparativos, is this or that. Right? Y los superlativos, ¿quién se recuerda, guys? ¿Cuál era los superlativos? The most, right? More sería comparativo y most sería el superlativo. Y bueno, en este caso le está pidiendo este adjetivo. Así que el 8 sería the most expensive. Aquí sí tiene que ir el adjetivo, right? Y ese sería the most expensive. De, digamos, cuando son este... Acuérdese que el the most, que no recuerdo honestamente si en el video lo explica, pero cuando son más de, no recuerdo si 2 o 3 sílabas, no se dice el expensivier, right? El IER, sino que se dice the most. Cuando son adjetivos con largos, se utiliza the most, right? The most expensive. Quiero ver otro que sea largo. No, aquí solo hace. ¿Mande? Interesting. Está bien, gracias. Estaba viendo de aquí de los que tenemos acá. Pero, por ejemplo, este es el único que tenemos largo, the most expensive. De ahí solo le va agregando, dependiendo de cuál sea, the highest, for example. Uy. Right, the highest, the longest, right, the ESC and so on and so forth, right? The deepest, right? The driest, como es superlativo, digamos que es lo más exagerado de todas las cosas, right? The highest, the longest. Y este the most expensive, digamos que es como la excepción. Dígame, perdón. En el meter, la letra G da un error, fíjese. Cuando quiero ampliar, dice que el archivo como que no se encuentra o está en la papelera, no sé cómo. Este. Vista previa no disponible, el archivo está en la papelera del propietario, dice. Quiero ver. Y sí, no se ve. Ay, quiero ver. Déjeme ver. Ahí no la puedo abrir aparte, mire. Y no se puede quitar. Pop out. Sí, vista no disponibles. Ok. Aquí. Pueden hacer lo que yo hice de
de darle zoom. Lo que voy a intentar hacerle es una captura de pantalla. No es lo ideal, pero para mientras se puede hacer esto. Y yo voy a, le voy a avisar a la persona de soporte técnico para ver qué se puede hacer, si se puede quitar de la papelera este archivo y que, para que cuando todos, bueno, y en este caso, cuando lleguen ahí o usted quiera repetir eso, ya lo pueda hacer. Supongo que en este caso la G no lo pudo hacer. Fíjese de que traté de ampliarlo así, pero no me salió borroso. Entonces es lo único que, que tengo pendiente. Sí. Bueno, déjeme ver. Uno, digamos. Porque sí, la imagen se ve chiquita. Okay, voy a intentar tomarle screenshot a la otra parte. Para enviárselas por el WhatsApp. Lo malo es que les va a tapar el... Les va a tapar el, la cosita donde se ve el zoom. Ajá. Porque si no, no me deja quitarlo. Pero de igual manera, se lo voy a enviar para mientras así al WhatsApp. Y en lo que ellos logran solucionar. Porque sí, lo ideal sería que al abrir esto, ustedes pudieran ver el archivo. El archivo disponible. Ajá. Miren, desde aquí se puede reportar sin feedback. I can't see the image. Vamos a ver. Voy a spamear por todos lados ahorita para que puedan resolver esto lo más pronto posible, right? So, bueno, en este caso, sí, aquí la única manera de responder eso es leyendo esto, right? Isn't it amazing? You have a health problem. Pero sí, voy a ver qué me dicen. Voy a reportarlo. Ya tomé screenshots también de esta parte donde dice de que no está disponible. Entonces, voy a ver qué me dice la persona de soporte. Y bueno, en este caso no se preocupe, ¿verdad? De que no le abre. Vamos a ver qué me dicen. De igual manera tenemos hasta el viernes. Pero igual, espero que me den una respuesta mañana, no hasta el viernes. All right? De esta parte del examen. ¿Tienen alguna otra consulta? Saúl, no sé si tendrá alguna otra consulta en este caso de la plataforma. No, teacher, solamente eso era. Ah, vaya, perfecto. Y sí, las disculpas del caso porque sorpresivamente me tocó trabajar el día de ayer, así que me disculpo porque yo vi su mensaje como que y no lo leí para acordarme que me tenía que responderle a usted. So I'm sorry. No, I do no really problem. Apologize. Thank you, Saul. All right, guys. ¿Tienen alguna otra pregunta acerca de los tests? No sé si cómo les está yendo con los tests. Good, más o menos, bien. Tal vez, quizás. Yo voy en la 3.4, dije. 3.4. No, va bien, no se preocupe. Sí, porque digamos que esta semana, por decirlo así, tenemos que terminar la sección 3. Digamos 1, 2 y 3. Como les mencionaba yo, que las primeras dos semanas son las que son un poquito más pesadas, porque se tienen que cubrir. Creí que el viernes pasado era. Sí, yo también me había confundido. Yo les dije a ustedes, y I'm sorry, pero este viernes ya me estaba adelantando. Pero no puedo, por más que intente. Ay, lo siento, mira, la afligí por gusto. No, creo que a todos los afligí porque yo me confundí. Y después fue como que le dije este viernes o el otro viernes y no me acordaba qué viernes les había dicho. I'm sorry. Yo creo que muchos están bien afligidos porque ya les había adelantado. Ya les había adelantado la semana. Así que I'm sorry, guys. All right.
So, bueno, pero no se preocupen, acuérdense que tenemos hasta este viernes. E igual las preguntas las podemos hacer por acá para que todas las vean. All right? So, if there are no more questions, in that case, let's continue. All right? Si no hay más preguntas, vamos a compartir la pizarrita que tanto nos ayuda todos los días. Right? So, today, guys. Teacher, good night. Hey, Larissa, how are you? Good night. Teacher. Yes, I'm fine. Disculpe, o sea, este viernes tenemos que terminar todo. No. Las primeras tres secciones. No. Ok. Las primeras tres secciones, que es lo que le digo que son un poquito más pesaditas, porque en dos semanas tiene que cubrir la sección 1, 2 y 3. Porque le voy a compartir la pantalla. Espérame, déjeme compartirle primero esto de acá. En la sección 3, le vamos a ir al curso. Ahorita le enseño. Está la sección 1, la sección 2 y la sección 3. Yeah. Y en la 3 está el examen de medio curso. Ajá, el midterm exam. Que este es el que tiene que finalizarse para este viernes, que es 6, February 6th. Ok. So these three sections, you should have finished them by this coming Friday. Y nos quedarían dos semanas todavía. Que digamos, okay. Si usted gusta, next week me termina una sección y la siguiente semana me termina la otra sección. Okay. Y ya en la semana 5, ahí sí está el final exam. Que digamos, sí o sí, tienen que hacer el midterm y el final exam so you can move on. Right? Sí se tiene que terminar el examen de medio curso y al final para poder continuar con el siguiente módulo. Oh, okay. Y tiene que ser el 80% terminado. You're welcome, don't worry. Yeah. Oh, okay. All right. Okay, then. Thank you. You're welcome. No hay pena. So, all right. Let's go with the whiteboard. Creo que la manché sin querer. Déjenme ver. Ahí está. Ya estuvo. Okay. So today, guys, we will see a topic that sometimes is a bit, just a bit confusing, right? That is about the, déjenme cerrar el internet porque se me está trabando un poquito el internet. Okay. So, we will cover today can, may, or could. ¿Cuál es el que se tendría que ocupar cuando estamos pidiendo cosas, right? En la sección 2.10, no recuerdo si es la 2.10. Sí, creo que en la 2.10 es donde se cubre este tema, right? Can, may, or could. Now, which one you should use? So all of them are modal verbs. ¿Sí? Todos ellos son verbos modales. Who knows, by any chance, no es necesario que me den una explicación de diccionario, pero ¿quién se recuerda más o menos que son modal verbs, los verbos modales? Así lo que se acuerden. Donde pedimos algún permiso. Uh-huh. Exacto, así como se dice, son para expresar permisos, posibilidades, obligaciones, right? Los verbos de modo, por decirlo así, y hay un montón, por cierto. You have can, you have must, you have may, might, will, would, should, right? Hay un montón de verbos de modo que podemos utilizar cuando queramos pedir permiso, decir que algo es obligado, decir que podemos hacer algo, right? O posibilidades. En este, hoy, solo nos vamos a enfocar en tres. That is, can, may, or could, right? Y los tres son verbos de modo, all right? So, for example, can't,
lo podemos escribir, si lo queremos separar de significado, can, vamos a hacer más grandecito acá. We use it, right? El can, we use it to suggest, right? To suggest that something will happen, right? Generalmente el can lo usamos para sugerir que algo va a pasar. Por ejemplo, si le piden una, si le piden ayuda a ustedes, ustedes pueden decir, I can do it, right? Yo lo puedo hacer. So, it's most likely it will happen, right? Esto va a suceder. Ahora, may. ¿Qué pasa con el may? With may, we use it when we are less certain something will happen. El may lo utilizamos cuando, cuando estamos no tan seguros de que algo va a suceder. For example, y este lo ocupa un montón en español. Who has, for example, noticed when you're looking at the sky and you see black clouds, right? Cuando vemos nubes negras, it may rain or it may not rain, right? Puede que llueva o puede que no llueva. ¿Sí o no? Porque no estamos 100% seguros de que va a llover solo porque vemos una nube negra. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes. 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 Thank you very much. So now, what happens with could? Si esas son, es más, could puede ir aquí también. Right? So we use may and we use could for those two things. May and could los podemos utilizar para otras cosas. That we are less certain that something will happen. Now, there is a difference between between can, may, and could. Now, the only difference, guys, la única, digamos, diferencia, porque las tres se pueden utilizar, por ejemplo, para pedir permiso, ¿sí? Ahora, vamos a utilizarla. We use them, for example, we can use all of them to ask for permission, ¿ok? Podemos utilizar todas para pedir permiso. Ahora, hay una que es formal, una que es menos formal y una que es informal. La formal, por ejemplo, yo les quiero pedir, quiero hacerme una limonada, right? Y yo veo que Edwin tiene un árbol de limones, right? Un palito de limones y está bien lleno de limones. Y le quiero pedir que si me pueda regalar uno. Yo puedo preguntarle con las tres, all right? So, le voy a decir a Edwin, Edwin, may I have a lemon, right? This one, esta, es la formal. Very formal, by the way. Esta es bien formal. When you want to be, esta, digamos, que la utilizamos cuando queremos ser bien educaditos, right? May I have a lemon, right? Y puede utilizarse para cualquier pedido formal, right? No solo para pedirle limones a Edwin, right? You can also ask for everything. May I have a word with you? May I have a, May I have a glass of water, right? Cuando tenemos sed, digamos, de visita a un lugar, me podría regalar un vasito con agua, dice uno. O un vasito de agua, dice la gente, right? So, may you have a glass of water, may you have a cup of water, right? So, this is very formal. For example, when you're at work, cuando estamos en el trabajo, es mejor utilizar el may because it's the most formal way to communicate, right? Esa es la forma más formal de comunicarse con las personas. Ahora, la siguiente, que siempre es formal, sería el could, pero es menos formal. So we can say also, utilicemos el mismo ejemplo. Could I have
a lemon, right? That is, let's say, less formal, right? Un poquito menos formal, but still within the guidelines of being kind, right? Siempre dentro de las líneas de ser un poquito amable. Y luego tenemos la informal. Can I have a lemon? Right? ¿Por qué se le dice que es informal? Porque el can, en algunas ocasiones, guys, se puede escuchar como que es obligación que alguien me haga ese favor. Right? For example, uy, déjenme que se me fue esta rayita aquí. Alright. So with can, se puede entender de que yo te estoy obligando a que me hagas ese A o B favor, right? Because it's not the same, no es lo mismo decir en español, me puedes regalar un limón a dame un limón, right? ¿Cuál se escucha más pesada? Dame un limón. Ajá. Ah, la más pesada. Ajá, la última es como que le estoy exigiendo a usted que me dé uno, no le estoy preguntando si... si es posible que me regale algo, right? Por eso. So it's better, right? To use may. Dígame, perdón. Oh, I'm sorry. Pensé que estaba, era conmigo. Okay. So may is the most formal way, right? Es la manera más formal el may. Digamos que esta siempre es formal, pero no tanto como la otra. And this one is informal. Most of the time, we use informal with our friends and family, right? El informal lo pueden utilizar con sus amigos y familia. I don't recommend you using it with somebody else because they may feel that they might not want to help you, right? Puede que no quieren ayudarles porque se escucha más como exigencia que como favor, right? So far so good, guys. ¿Vamos bien hasta ahorita? Ahorita comenzamos al revés, si se fijan. Comenzamos con las preguntas. Yes. Right? Yes, teacher. All right, awesome. So, now, you can also use, there are just for two instances you will use this one. So, discussing a possibility, right? Para discutir una posibilidad. Vamos a ponerla por aquí, right? We use this one to discuss a possibility, right? Can suggest a strong possibility or general truth. Vamos a hacer un poquito más grande para que se entienda mejor. No, ahí está, ahí se entiende mejor. All right, so with can, it suggests a strong possibility or general truth. And may and could suggest we are less certain about something, right? Para ponerles un ejemplo, right? We can go to classes, right? Ya suena como algo que debe, que hay más posibilidades de que eso suceda o es una verdad en general. El may es como la que les explicaba de la lluvia. Si vemos una nube negra, no necesariamente quiere decir que va a llover. Entonces, como no estamos muy 100% seguros de que eso va a suceder, we say it may or could, aquí cualquiera de los dos, rain, right? It may rain, it could rain, porque puede que llueva y puede que no llueva, right? O por ejemplo, estos días que el clima ha estado bien loco, no se sabe si va a llover o no va a llover. So, it may rain or it may not rain, right? Ahora, hay otra manera en que se puede utilizar esto también, como la anterior que acabo de utilizar. Asking for permission, right? These are the only two, digamos, estas son las únicas dos en las que podemos utilizar estas, right? Ay, qué feo me quedó esto. Teacher. Dime. Teacher, it's correct when I say, can I go to the bathroom? Yes, it's correct. However, there are some
people that care a lot about grammar. Hay gente de que es bien delicada con el grammar. Y te va a decir, I don't know, can you? No sé si puede ver. So, hay gente que es bien grosera, right? Yes. So, es mejor que preguntes, may I go to the bathroom? Pero sí se puede decir. Digamos, si me lo dijeras a mí, yo te entiendo. Es como que, yeah, go ahead, I don't mind. But there are some teachers that if you say, can I go to the bathroom? Te van a decir, I don't know, can you? Right? So, un poquito grosero. So, it's better. Yes. Yeah, so es mejor utilizar el may. Or could I go to the bathroom? May I go to the bathroom, right? Because it's more formal, digamos. Es más formal. Mm-hmm. Ajá, es okay, como que le digas. Teacher, thanks. You're welcome. Yeah, para que se entienda mejor. Es como que le digas, ¿puedo ir al baño? Y es como que, no sé si podés, right? Así lo toman ellos. Mm-hmm. Pero de poder, okay. Se puede. All right? Awesome. All right, guys. So, esas son para las dos cosas que podemos utilizar. Can, may, and could, right? Discussing a possibility, for example. You can discuss a possibility or you can use it to ask for permission. Para esas dos cosas utilizamos estos tres. Y la diferenciamos de que el may, it's very formal, could is less formal, and can, it's informal, all right? But you can use all of them. And that's okay. No sé si está claro hasta el momento cómo podemos utilizar los tres. Los tres son verbos modales, right? Son verbos de modo. Y se utilizan en este caso para estas dos cosas. Discutir una posibilidad, discussing a possibility, or ask for permission. Pedir permiso, right? So far so good, guys? Yes, no, maybe? Yes. Yes, awesome then. So what I want you to do right now is to check the differences in all the questions you ask, right? So for example, in Spanish, we ask a lot of permissions. Either you are at work, you are studying, even when you're home, right? Sometimes we ask for permission to do some things. So what I want you to do, the practice for today, is to use may, can, and could. So it's lo que pueden por lo que pueden hacer para que vean la diferencia entre cada una, es hacer una oración y convertirla a los tres modos, para que vean cuál se escucharía como más polite, right? Porque lo que se refiere de formal, guys, is that you have to sound polite. Do you remember what is polite? ¿Quién se acuerda qué es polite? That is correct. Thank you, Edwin. Para sonar educados, right? That's why, por eso es que lo dicen así. Very formal, less formal, and informal. So, to use it like this. ¿Cuál sería la más fácil de hacer las cosas? Hacer preguntas, porque generalmente son con preguntas que se utilizan. Eso no quiere decir que no se puede utilizar en oraciones. Si se fijan, las hemos utilizado en oraciones acá. We can go to classes. It may rain, it could rain, right? Entonces, si hablamos de posibilidades, hay un montón de ejemplos que ustedes pueden utilizar, right? It may rain, it may, tomorrow, there may be traffic, right? In the morning, mañana puede que haya tráfico en la mañana, eso es seguro, right? Ahí sí es seguro que todas las mañanas hay tráfico, right? So if you see, there are a lot of instances, there are a lot of scenarios where we can use all of these three items, right? Hay un montón de escenarios donde podemos utilizar estas tres cositas. I don't know if the practice is clear. No sé si la práctica está clara, lo que quiero que hagamos el día de hoy. Ya guardé la imagen para mandárselas al finalizar la llamada. So, is it clear, guys? Yes. All right, awesome then. So
No se preocupen que ya guardé los screenshots. Y what we will do right now is that I will separate you by groups para que puedan practicar bien, bien. Porque se están yendo. No se vayan. Tenemos que practicar. Remember that practice makes perfect. La práctica hace la maestro, right? So, lo que vamos a hacer es dejarlos en grupo, right? Para que se puedan preguntar todos y responder todos, all right? So please, let's go ahead and accept the invitations. You already know that if you have any questions, y si no estoy en su grupo, pueden pedir que yo llegue a su grupo, all right? So, let's go ahead and do it. And please accept the invitations, guys. Porque no estoy en mi laptop, estoy en mi celular ahorita, tengo problemas. Pero el chat no tengo nada, tal vez al grupo de WhatsApp, creo que lo voy a enviar más noche. Oye, al terminar WhatsApp. La clase, al terminar la clase, uh-huh. Dijo que le iba a mandar siempre. Okay. Al WhatsApp. Uh-huh. Ajá, al WhatsApp, al grupo. Sí. Pensé que ahorita para practicar, pensé que lo iba a mandar. No. No, no anotó. No anotaron. Más o menos. Vale, anoté, dice. Y no se lo pueden ver ahorita, no se preocupen. Déjenme abrir. Ah, se nos hace el please, teacher. Please, ahorita. Solo quiero asegurarme que ese sea y no les mande la de la otra clase. Ah, pues sí, esta es. All right. Sí, es que como guardo screenshots de las dos clases. Quiero ver, aquí okay. Está 9 a 10. Y ahí está. Ah, no. Hoy sí, ya les tuve que haber caído. Sí, hoy sí. Ya. Cool. Oh, yes. Thank you. You're welcome. Okay. Mm-hmm. Okay, yes, yes. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Okay. I have a lemon. Maybe I have. Pero ahí le podemos hacer oración con diferentes cosas, ¿verdad? From May school and get. For example, may have a orange. Okay. Yeah. The color. No? Could I have a tea? Yes. May I have a permission with my boyfriend? Oh, yes. May I have a rooney? Okay. Could I have a rooney? Can I have a running?
go to the bathroom. May I have go to the bathroom, yes. 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 For example, may I have I don't know. May I have a driver? No, may I have a license may I have a license to drive to a car? May they have I go to the beach? Could I have a drink of water? Okay. Could I have a call my mom? Call Lemon. Lemon, yes. Can I have a new dress? Oh. Can I have a new dress for my party? Or can I have a new socks? Okay. Can I have but I think you can say, can I go to the bathroom? Ajá, yo lo he usado más con may. Quizás como dijo la teacher, okay. Más formal, ¿verdad? Very por la formal. Gramática y todo eso, ajá. Yo he usado más así, va con may. Okay. Just may I go to the bathroom? Pero eso sería, puedo tomar un vaso de agua. Ajá, puedo, ajá. Podría dar. May I have a glass of water? Podría darme. Ajá, may I have. Es que yo me recuerdo que ella lo mencionó. Quiero ver si lo escribió ahí. No. No, pero sí es correcto. Estoy aquí. Sí, ¿verdad? Yes, it's correct. Sí. Yeah. Ajá. Okay, thanks. You're welcome. May another example. Have. La traducción, teacher, sería ¿puedo may tomar un vaso have con agua o puede darme un vaso con agua? La segunda. En este caso sería ¿me puede darme un vaso con agua? O teacher, más como personalista. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Puedo tomar un vaso con agua? Espérenme, ¿quién me acaba de decir conexión inestable? Okay. ¿Me escuchan bien? Yes. Ah, ok, sorry. Es que me salió un mensajito de que decía su internet de inestable, no sé por qué. Pero sí, como tú dijiste, ¿me puede dar un vaso con agua? Como pidiendo del favor. Ah, ok. Okay. Sí. Teacher, pero no sería I, digo, may you take me, you. O algo así, no. No, en este caso, sí, yo te estoy pidiendo, por ejemplo, a ti,
que me regales, bueno, nosotros en español decimos, me regale un vasito con agua, pero en realidad estás pidiendo un vaso con agua. Así que sí está correcto, may I have a glass of water, y te está dirigiendo a la persona. May I have a glass of water, y ellos te van a decir sí o no. Como que si me da un vaso con agua. Ajá. Yeah, you're welcome. Okay, another example or question. For example, can I help you? Can I help you? ¿Puedo ayudarte? Ayudarte. Ah, okay. May I borrow to cell phone? Si puedo pasar de mi celular. Vaya, pero la respuesta cómo sería si yo te digo no puedo prestártelo. No hay may. I cannot. O no hay can't. O no, I may not. No, I may not. Ah, ok. O no, I can't. Si quieres ya ser bien directo, como que no puedo. No, I can't. Ok. Un rotundo no. Ah, exacto. Mis amigos son pareja. Okay. May I try again? Is correct? May I try again? Lo puedo intentar de nuevo. Yeah. Yes. You may. Yes, you may. Okay. Cool. It's the same. Cool. Similar with May. Okay. Could I take, Could I go to the bathroom? Yes. Yeah, you can. Oh, you go. Yes, you go. Could I take a pills? Pills, pastilla. I take a pills. Podría tomar pastillas. Yes, you can. For my headache. Or backache. Backache. Sorry. Cool.
I go to ride a bike. Ah, okay. Cool. Another, could you come to me? No, sorry. It's mal, está mal. Cool. Cool, I had a coffee in the morning. I have coffee in the morning. Yeah. Yeah. Yes, you can. Sometimes. Do you like coffee, Urani? Yes, I like. I like it, but it's not health for me. No sé cómo okay. Que no es muy saludable para ti. Sí, sí. Okay. What time do you bring coffee, Rania and Edwin? Maybe 3 or 4 times per week. For a week? Ah, sí. Okay. Sí, for a week. Cool. A cup per day. In my case, I can drink coffee 2 or 3 times a week. Okay. And you, David? I drink a coffee 3 times in the morning. Oh, 3 times in the morning? Yeah. Oh, my God. I am accounting. Yo soy contador o auditor. Todo el día paso sentado, pues paso tomando café. I understand you. Yeah. Okay, auditor, contador. Auditor y contador. Ah, ok. Sí, no te duermes si no tomas café. Sí, me imagino. Sí. Más para los cierres. Yeah. O la presentación de los impuestos. Vamos a ver, ¿cuál otra? Could I drink a beer? No, you know. Beer? Yes, why no? Yeah. Why no? Yes. Maybe. Every, ¿cómo se dice fin de semana? Weekend. Every weekend. Mm-hmm. Weekend? Or... Urania only bring wine. Only wine? Wine is vino. Wine yes, is vino, yes. ¿Verdad? Yes. No, I don't like. I don't like beer? I don't like. Or beer? Wine. Or wine. No, I don't like. Anything. Ah, okay. Anything. Yeah. I only drink water, milk, tea, milk. Yeah. Okay. Soda. No. ¿Cómo se dice tampoco? Either or neither. Either. Ajá. Either or neither. ¿Cómo?
either, me neither, o either. 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 ¿Iba antes o después? Either soda o soda either. Quería decir soda, soda tampoco. Tampoco, ajá, tampoco soda. Es que... podría decir I don't... Es que me neither... Es solo como una respuesta corta. Ah, es como decir yo tampoco. Ajá, yo tampoco. Ajá, yo tampoco. Me neither. Por ejemplo, vaya, David dice que no le gusta la cerveza. Él puede decir I don't like... I don't... I don't like beer. En forma figurada. Okay, okay. A modo de ejemplo. Entonces, okay. Tú podrías decir me neither. Uh-huh. Yo tampoco. Uh-huh. Y si quiero decir, este, I don't like the coffee. Y tampoco la soda, ¿cómo digo? I don't like coffee and soda. Soda. Like... Coffee and soda. Mm. Mm-hmm. Okay. 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 Other one? The other one? La otra puede ser may I know your name o may I know your full name. Mm-hmm. May I know your full name, Urania? ¿Qué me estás preguntando? Que si puedo saber tu nombre completo. Ah, I full name. Okay. I knew. I know your full name. Ah, my full name. Yes. Yes. You may. Yes. Oh, my name. My full name is. Yes, you may. My name is, my full name is Urania Arely Duran Cermeño. Ah, okay. Thanks, Urania. And you, David? My name is David Eduardo Villatoro López. Ah, okay. My full name is Edwin Edgardo Rivas Arevalo. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you, Dave and Urania. Nice to meet you too. Okay, another. Vamos a hacer las 8. Ya, yeah, hay que regresar. Yes. All right, so let's go back to the hangman. Ahí salen los otros. All right. Déjenme mandarles un mensajito. Let's go back. Alright, so let's go back, guys. Goodbye, guys. See you. Goodbye. See you later, goodbye, guys. See you. All right, guys, how was the practice? How do you feel? What do you think about practice? Now we know the differences, right? Between the three of them. Wait, creo que se me está. ¿Me pueden escuchar? Con interferencia, teacher.
Ok, ahorita sí los escucho. ¿Me escuchan bien ustedes? Yes. Ok, sorry. Yes, tell me. Hi. Hi. Sí, dígame. Estábamos de ahí, la última, comentando que en la página del progreso, la sección de progreso dice, está inscrito en las pistas de auditoría de sexto. ¿La pista no quiere decir eso? ¿Cómo, perdón? ¿Qué le sale? La pista de auditoría no incluye un certificado. ¿En el progreso? De verdad, me puede mandar un screenshot. Porque sí puede descargar el certificado una vez que termine el curso. ¿Será sí, puede... que porque no he adelantado? No sabría decirle, porque... Sí. Si gusta, adelántele un poquito. ¿Por dónde va ahorita, Verónica? ¿Sección 1? 4. ¿Por la 4? No, ya le tendría... Ah, no le tendría que salir eso hasta donde yo sé. Porque ahí es como que aunque lo termine, yo entiendo que lo que le dice que aunque lo termine no le va a dar certificado. A mí me sale igual, ya le voy a mandar captura, teacher. Vaya, please, los dos. Y si los demás pueden revisar eso en su progreso para asegurarme, porque... A mí me sale lo mismo, teacher. Pero y siempre les ha salido eso. No, ¿verdad? Yo no me acuerdo que les haya salido antes. No, el anterior no salió, ni del anterior. Ajá. Solo en este sale. Vaya, sí, mejor mándenmelo, yo pregunto. No vaya a ser que lo hayan cambiado y yo les esté diciendo otra cosa. All right. Así que yo pregunto ya con esa captura. Ajá. I will ask them. But thank you for letting me know. No sabía que habían cambiado. Bueno, hasta el momento no sé si la han cambiado. Voy a preguntar. All right. So... y gracias por decirme. Dígame, Flora. Dígame. Yo creo que eso, creo que lo vi el curso pasado, esa pantalla, y creo que esa, porque no ha aprobado ni la mitad del curso. Entonces, creo que por eso salía. Ok, sí, porque pero fíjense no que... aplicaba un certificado. Puede ser, pero no recuerdo... No recuerdo que les haya salido eso en el curso pasado. Así que no. Bueno, si gusta, intente. Creo que se me está cortando otra vez, no sé por qué. Sí, ok. Bueno, si gustan, intenten. Para ver este. De igual manera, me gustaría que me enviaran el screenshot para poder preguntarle a mi jefa inmediata. Para ver qué. Que si han cambiado el... Hola, hola. ¿Hoy sí? Sí. Yes, I'm sorry, guys. No sé qué está pasando con mi internet. Pero no ha fallado. En toda la clase ha estado bien. Solo hasta ahorita no sé qué pasó. All right. Lo que les estaba diciendo... Is the wind. I think so. Yes, creo que eso es porque está bien fresquito aquí. Para decirles que ando con suéter. Right, so, pero si me pueden mandar eso para asegurarme, right? Si me dicen ellos que es hoy una nueva como instrucción de que necesitan terminarlo todo para que se haga. Sí, dígame. Teacher, quizás es por la inscripción que fue diferente ahora. Me imagino yo que quizás por eso. Y completaron el 80%. Es que entendería yo que hasta que con 1% te sale el certificado. Yo creo que sí, porque en las veces anteriores, solo cuando he terminado lo he pedido para el certificado. Sí, no, es que lo que ella pregunta, es que lo que ellos dicen desde que no incluye certificado, eso es lo que les he entendido. Ah, ya, ya entendí. Ajá, está entonces, la nota ahí. Exacto. Exacto. Sí, o sea, no les tendría que aparecer que no incluye certificado, sino que tendría que decir el certificado está disponible hasta que completen el 80%. Exacto. Ah, pero ahorita yo entiendo que el mensaje que le da es de que el curso... El tipo de inscripción. Y les cambiaron el tipo de inscripción. O quizás, pero igual me gustaría preguntar solo para asegurarme. Ajá,
Voy a preguntar, y si alguien me puede hacer el favor, o todo lo que les aparezca lo mismo, que me manden el screenshot para yo asegurarme y no darles una información que no sea correcta. Sería con Walter y Verónica, creo que son las dos personas que me dijeron. Ah, bueno, usted también, Isamar. Ajá. Sí, así lo voy a enviar, la screenshot. Porfa, sí, y yo les aviso qué me dice mi jefe el día de mañana. Aparte de eso, ¿tienen alguna otra pregunta, guys? ¿No? ¿No questions? Me estoy cortando otra vez. No, sir. Yes, creo que me estoy cortando de nuevo. Oh, all right, sorry. Yes, I'm sorry. A ver, sí, ahorita ya me cayó. Ya vi en el WhatsApp. Ah, no, todavía no. Ah, sí, ahí está, ya lo recibí. Chiva, thank you very much, guys. And, bueno, ahorita que me escuchan, me voy a despedir. All right, so see you tomorrow, guys. And have a good night. See you tomorrow. Okay. Bye-bye, good guys. See you. Take care. Good night, everyone. Good night, everybody. Good night. Bye-bye, take care. Thank you, Walter. Take care, teacher. Take care.